Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a empezar a proyectar de inmediato sus comentarios. Hay mucha gente ya activa a través de nuestro chat en vivo en YouTube. Únanse a esta conversación. Ayer todos quedamos sorprendidos porque estábamos a las expectativas. La familia estaba en ascuas desde el 23 de enero cuando desapareció la pareja de La Guayiga. Finalmente, ayer con este hallazgo, aunque las autoridades oficialmente no han confirmado que se trate de ellos, no hay otros reportes de pareja que haya desaparecido. Por lo tanto, todos los caminos conducen a que probablemente hayan sido ellos. Hay versiones de que ayer, cuando se produjo el apresamiento de personas vinculadas a la renta del vehículo, de según el GPS, que había pasado por la casa de esta pareja de esposo y que posteriormente se desplazó por varios puntos y en el que se detectó que duró mucho tiempo, precisamente en este punto, en Villa Progreso, en Los Alcarrizos, donde ahí en una cloaca, en un pozo cloacal, fueron encontrados estos cadáveres en estado de descomposición. Hay versiones que dicen que fueron los niños que dieron la alarma del olor que había, del mal olor, del fétido olor. Y sin embargo, hay otras fuentes que indican que fueron aquellas personas detenidas las que condujeron a la ubicación de estos dos cadáveres. Desesperación, luto, dolor, se veía en esa escena, en ese lugar. La madre de los dos hijos del joven que ha desaparecido, que supuestamente era prestamista, que las autoridades también están vinculándolo a los dos a una red de que se dedicaba al a todo lo que tiene que ver con negocios ilícitos de manera electrónica. Ella apenas 24 años, él 32, ella era una maestra de química, apenas tenían un año viviendo juntos, no tuvieron hijos. Una historia horrorosa. Vamos a escuchar algunos de las autoridades que hablaron con nosotros cuando estábamos en vivo en esa muy lamentable escena. Se encontraban en un séptico, ya ustedes sabrán que después de 14 días esos cadáveres, si se tratan de la pareja que presumimos que están en descomposición, uno de ellos tenía ropa. Todo concerniente a ellos se va a rendir a través de un informe con respecto a su identificación y con respecto a lo que tengan ellos como tal. Bueno, ahí está, Rosa. La sociedad dominicana deberá preguntarse ¿qué está pasando con esta violencia que nos está arropando? Y por más que las autoridades nos digan, como un caramelo de consuelo, que tenemos las tasas de homicidio más bajas de la región, bueno, eso es consuelo de tonto. La realidad es que el año pasado en República Dominicana tuvimos 294 homicidios y la tendencia es a que esta cifra estén subiendo, aumentando. Preguntémonos qué está pasando. Y desde luego, la provincia de Santo Domingo lidera los homicidios. Y en segundo lugar, bueno, es comprensible porque aquí es que se aglomera la mayor cantidad de personas. Y en segundo lugar, por supuesto, está Santiago en homicidio, donde el año pasado se registraron, por ejemplo, 141 homicidios. ¿Qué te parece? Esto parece que tiene que ver con el sicariato, la manera en que actuaron, y sería importante que las autoridades profundicen quiénes están detrás de eso, que no se quede solo con los autores materiales, que aparentemente son los que las autoridades tienen en su poder, e incluso estas personas fueron las que rentaron el vehículo, una Hyundai Tucson gris, el día 21, dos días antes de la desaparición de esta pareja, y la entregaron esa guagua el día 26, o sea, tres días después. Se le dio seguimiento a ese vehículo a través del GPS y todos los caminos conducen a que los puntos que ellos se desplazaron tienen que ver con esta pareja y su desaparición. Los vecinos de ellos habían informado de que ellos se habían ido la madrugada de ese día con una persona que aparentemente era conocido de ellos. Ellos se subieron en el vehículo y jamás se supo de su paradero.
Es una historia lamentable, que ojalá y no nos quedemos en la nebulosa de que, ay, no, que parece que ellos estaban en negocios ilícitos. No. Esto hay que profundizar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cómo lo mataron? ¿La razón, el supuesto móvil? ¿Y quiénes están detrás de la desaparición? Y muerte, aparentemente muerte, porque insistimos, aunque las autoridades no han confirmado, no hay reportes de otra pareja que haya sido raptada o desaparecida, y eran ellos los que se estaban buscando, y precisamente se encuentran estos dos cadáveres en esa cloaca. Una zona que ha estado también matizada por otros delitos, otros hallazgos de cuerpos. Sí, todo lo que acontece alrededor de los Alcarrizos, cuánta violencia. ¿Tú recuerdas el señor que mató a sus tres niños y a la esposa, a la ex esposa, a la ex pareja? Junior Ramírez también fue en un canal por ahí. Y los detalles alrededor de este crimen son espeluznantes, porque las autoridades han dicho que se fueron encontrados en dos fosas, o dos sépticos, mejor dicho, que estaban sellados con cemento. Si no hubiera existido el GPS, Rosa, nadie lo hubiera encontrado. Eso es así. Porque estaban bajo tierra y sellados bajo cemento. Así bueno. Es. Esperemos que se profundice, que no se arme un muñeco, sino que se llegue hasta la verdad real de quiénes estuvieron detrás o quién y cuál fue el supuesto móvil. Tenemos que voltear la mirada hacia Turquía y Siria, porque realmente el mundo tiene la mirada fija en esas dos demarcaciones. Y cada vez que pasan las horas aumenta el número de muertos. Son dramáticas las imágenes. Ayer tuvimos un poquito de luz con el nacimiento de una bebé rescatada de los escombros, ella y su madre. Increíble, insólito, solo un milagro pudo haber logrado eso. Ya se habla de unas 8.000 víctimas, de más de 5 muertos, el conteo apenas comienza, no han parado las réplicas, no han parado de sentir el remesón de la madre tierra. Dos terremotos, ya van más. Uno detrás del otro. Ya van más. No, pero de superior magnitud a 7. De 7. Ya van más. Sí, ya van más. Ayer llegamos a contar hasta 3 en el día. O sea, ya van más después del de 7.8, 7.8. Ahí se ven los pequeñitos siendo rescatados, los ancianos. Ahora queda, por supuesto, la mano amiga del mundo, y nosotros vamos a hacer conexión, porque hemos dado cobertura muy de cerca a esta tragedia que sacude al mundo, no solo a Turquía y Siria. Siria, que está bajo una guerra civil de hace 10 años, que ya de por sí tenía unas condiciones deplorables. Vamos a conectar de inmediato con el embajador de la República Dominicana en Turquía. Él es Elvis Alan Lora. Uh-huh. Señor embajador, muy buenos días. Gracias por aceptar esta conexión con nosotros. Queremos reconfirmar si hasta el momento no hay ningún dominicano que haya sido afectado y conocer sobre la comunidad dominicana allá en Turquía. Muy buenos días, señor embajador, y nos alegramos de saber que ustedes están bien. Buenos días. Muy buenos días, nos encanta estar con ustedes en su programa tan visto y escuchado, no solamente en República Dominicana, sino ya con estos instrumentos electrónicos que tenemos, pues somos capaces de también verlo aquí desde Turquía. Así que nos alegramos mucho de estar con ustedes. Sí, ¿cuál es la situación, señor embajador? Bueno, tenemos dos situaciones, vamos a decir, o varias situaciones, pero vamos a hablar de dos situaciones. La primera es la de los dominicanos, que creo que es el interés fundamental de ustedes y de todo el pueblo dominicano. Nosotros tan pronto asumimos acá como embajador de la República Dominicana hace ya 2 años y un mes, teníamos plena conciencia por instrucciones que habíamos recibido de nuestro presidente, de nuestro canciller, de que el primer eje de la política exterior de nuestro país era la protección a nuestros connacionales. Tan pronto llegamos acá, empezamos a hacer un levantamiento, no solamente en Turquía, sino en los países donde tenemos las concurrencias. Hay dos países, tenemos 6 concurrencias, pero hay dos países donde hay dominicanos, aparte de Turquía, que son Bulgaria y Líbano. Tan pronto llegamos acá, empezamos a hacer la conexión con dominicanos, tanto aquí como en Bulgaria, como en Líbano, porque la única manera de proteger a esos dominicanos y dar pues,
cabalidad a ese eje fundamental de nuestra política exterior es teniendo contacto. Y así lo hicimos. Tan pronto llegamos acá y en medio de todas las medidas restrictivas de COVID hicimos una primera reunión el año pasado con dominicanos en Estambul, donde alrededor de 50 dominicanos se dieron cita de diferentes épocas de llegada aquí a Turquía. Hicimos grupo de WhatsApp. Ya hace un mes y algo hicimos de nuevo otra reunión, que es la segunda que hacemos. Y eso nos ha ayudado, nos ha dado la herramienta para que los dominicanos sientan que su representación, que su embajada no está en una colina, sino que su embajada está en su casa. O sea, que nosotros tenemos un teléfono 24 horas con una hotline, no solamente para esos dominicanos que viven aquí, sino para los dominicanos que vienen a visitar a la Turquía también en plan turístico. Es decir, eso nos facilitó y nos ha dado la herramienta para ver y constatar que hasta el momento no hay ninguna víctima, ni pérdidas materiales, ni pérdidas humanas entre los dominicanos. Perdón, señor embajador. Hay una familia. ¿Dónde viven los dominicanos en Turquía? ¿En qué ciudades? ¿Dónde se aglomeran los dominicanos? Los que viven de manera, vamos a decir, normal o legal, que son residentes, la mayor parte vive en Estambul. Tenemos alrededor de 140 dominicanos identificados. En Estambul viven un poquito más de 100. Aquí en Ankara, que es la capital, viven unos 20. Y entonces hay otros dominicanos en Bursa, dos o tres, en Izmir hay también cuatro o cinco. Y en la zona afectada, en una de las provincias de la zona afectada, hay una dominicana casada con un turco, tiene su familia allí. Ya nosotros pudimos localizarla, hablamos con ella y no reporta ningún tipo de daño ni físico ni material en su casa. O sea que esos son básicamente los puntos. ¿A qué donde distancia? Hay Estambul. Ajá. Perdón, ¿a qué distancia está Estambul y Ankara de la zona del desastre? ¿Está bien lejos? ¿Ustedes sí, lo sintieron? Lejos. ¿O está tan lejos que ustedes ni siquiera lo sintieron? No, nosotros en Ankara no sentimos nada, absolutamente nada. O sea, nosotros nos enteramos del terremoto porque se sintió en el Líbano también, aunque no hubo daños así grandes en el Líbano, algo de material, pero físico no. Y nos enteramos porque pasados 15 o 20 minutos del terremoto, estamos hablando de las 4:45, empezó a funcionar el chat que tenemos con los dominicanos y con los turcos en Estambul y los dominicanos en el Líbano. Y ahí es que nos damos cuenta de lo que estaba pasando. El primer chat y la primera llamada la recibimos de dominicanos en el Líbano, preguntando realmente por nosotros, cómo estábamos y reportando el movimiento telúrico que abrazó completamente el territorio libanés. Señor Entonces, embajador, ahí, pues, sí. ¿Tienen ustedes o no alguna solicitud, aunque no, usted está confirmando que los dominicanos que viven allá en Turquía no han sentido la fuerza de este terremoto con relación a que no hay daños físicos ni materiales, quizás el temor si puede imperar? ¿Han recibido ustedes o no solicitud de los dominicanos que están allá para retornar al país? No, hasta ahora nada. Como le dije, la zona donde están los dominicanos no fue afectada. Ahora bien, hay algo que es importante que se sepa. Lo que ha sucedido al sur de Turquía, lógicamente es una sombra que cubre completamente al Estado turco. De hecho, usted da cuenta en las calles están tristes. No hay carros, no hay gente. Muchos negocios cerraron ayer. Se decretó 7 días de duelo nacional. O sea, el país está unido ante esta catástrofe que azotó y sigue azotando. Esto no ha terminado. Probablemente, bueno, ayer fueron 2 terremotos. Fue un doble, un two-way, como decimos nosotros en nuestro argot beisbolístico en República Dominicana. Y hasta el momento tenemos 180 réplicas confirmadas, la mayor parte, más de 5 grados. O sea, aquello todavía no se ha estabilizado. No se sabe hasta qué punto esto continúe. Y si usted no puede describir la situación actual en las calles de Turquía, ¿cuál es? Por ejemplo, ayer que fue la primera noche, ¿hay toque de queda? ¿Cuáles medidas se han tomado de manera colectiva?
La gente pernotó a la intemperie, entraron a sus hogares, los edificios. ¿Y la temperatura? ¿Está frío? Mira, ahora mismo, la noticia que tenemos de ahora, la temperatura anda en alrededor de menos 4, menos 5, menos 6. Tú oyes, muy frío. Dependiendo de la provincia. Son 10 provincias que fueron decretadas como de emergencia nacional. En el momento hay 54 mil carpas ya instaladas en las diferentes áreas donde hubo los terremotos. Esa carpa no es para una persona, esas carpas son para muchas personas y para familias. También hay más de 100 mil camas que ya también se han instalado. Nosotros como embajada y como representante de nuestro presidente acá, desde ayer y también hoy, ya hicimos compras elementos para provisiones. Cubrir, sí, primeramente frisadas para cubrir un poco la persona que está siendo afectada del frío. Alrededor de 1.500 ya enviamos, y también ayer y hoy enviamos al organismo de socorro y defensa acá, que se llama AFAD, por sus siglas en turco, también pequeños artefactos individuales para calentar a las personas. Hay toque de queda, señor embajador, y la gente, si teme o no, entrar a las edificaciones. Hay edificaciones que están en estado vulnerable. Se está trabajando frenéticamente en el área o los 10 distritos que fueron afectados en 24 horas. No hay toque de queda, por lo menos que nosotros sepamos, en el área, en las 10 provincias que son afectadas, y no hay descanso. O sea, cada minuto cuenta, cada minuto que una persona quede debajo del escombro, es menos tiempo de vida que le queda. Por eso las búsquedas son frenéticas en el área, en esas 10 provincias. Hay dos atletas nuestras allá, de las Reinas del Caribe, que se han comunicado con usted, y si conoce de otros deportistas dominicanos o personalidades dominicanas que estén allá en Turquía. Sí, hay dos integrantes de las Reinas del Caribe, que normalmente de ese grupo vienen y refuerzan grupos de equipos de voleibol acá. De las primeras actividades o cosas que hicimos ayer, fue parte de nuestro personal diplomático, se comunicó con ellas dos, aquí todos están bien. Hay también un joven, apellido Delgado, me parece, que también es deportista. Hay estudiantes, hemos tenido contacto con todos ellos, gracias a esa labor que hicimos desde que iniciamos acá, de la identificación de esos dominicanos. Hasta ahora no hay ningún inconveniente con ninguno, y estamos prestos para cualquier ayuda que tengamos que hacer. En algunos de ellos que se encuentran en situación vulnerable debido a este sismo, la embajada y el país está con ellos. Señor embajador, se nos termina el tiempo, pero brevemente, ¿qué hacen los dominicanos que residen en Turquía? ¿A qué se dedican? Mira, los dominicanos acá en Turquía tienen la primera oleada que llegó aquí hace 30, 40 años. Fue producto básicamente de matrimonio. Hay varias dominicanas y dominicanos también que se casaron con turcos hace 30, 40 años. Algunas son viudas ya, se quedaron aquí, tienen su familia y están retiradas. Esa es, vamos a decir, la parte original, la parte antigua. Pero ya a partir de unos 10 años han iniciado otras personas, y tenemos ya jóvenes que trabajan en el sector hotelero, otras jóvenes trabajan en turismo. Hay agencias de turismo que también dominicanas están integradas en eso, en factorías, en escuelas. Hay dominicanas que enseñan español. O sea, en sentido general es una comunidad muy buena. Te das cuenta por el nivel de preparación que tienen, en las reuniones que hemos tenido. Y hay otro tipo de dominicanos también que están acá, no de manera, vamos a decir, regular, que han venido. Eso no sabemos exactamente cuántos son, porque no se registran, pero sí tenemos noticias de ellos por las cartas de ruta que piden con cierta frecuencia, debido a que les roban el pasaporte, o el pasaporte se lo extravían, o alguno de sus empleadores le toma el pasaporte y si ellas no cumplen, pues no le dan. Entonces ellas piden cartas de ruta para irse. O sea que hay una población flotante de dominicanos, aparte de que el año pasado vinieron más de 3.000 dominicanos a disfrutar los encantos de Turquía. Sí, turístico. Finalmente, señor embajador Lora, aquí en República Dominicana, si usted tiene información sobre la comunidad
turca y siria en el país, si se han comunicado oficialmente con nuestro gobierno para buscar algún tipo de información en su país o regresar para ver las condiciones de sus familiares. ¿Y a cuánto asciende esa comunidad aquí, si usted tiene el conocimiento? No tengo conocimiento. La comunidad siria en República Dominicana son muy pocos, realmente, y fueron al inicio prácticamente de la guerra o de la guerra civil. Hay sí una comunidad siria muy antigua que llegó a República Dominicana hace ya más de 120 años, pero que ya prácticamente no tiene lazos emocionales con su patria de origen. Con respecto a los turcos, sí, hay muchos turcos en República Dominicana. De hecho, sí. El programa televisivo más popular que existe, no solamente en Turquía, sino en toda esta región, es producido en República Dominicana, en La Romana, el programa Survivor, y normalmente tienen entre 1.500 y 2.000 turcos viviendo y trabajando en República Dominicana. Pero con la celeridad con que los conocimientos llegan a nosotros, gracias a todo el sistema de redes sociales, ellos no se han comunicado con nosotros. Tienen sus mecanismos familiares acá de hacerlo, y nosotros no tenemos ya ese contacto con ellos. Ya eso es cosa de la embajada, vamos a decir, turca, en la República Dominicana. Gracias al señor embajador dominicano en Turquía, Elvis Alan Lora, por estar con nosotros en esta mañana y edificarnos un poco sobre la situación que se está viviendo en ese país luego del devastador, asesino terremoto de este lunes, con réplicas bastante significativas. Gracias, señor embajador. Ojalá y todos se estén cuidando allá, sí, porque esas edificaciones obviamente han sufrido daños, y como las réplicas, ya usted ha hablado de que va más de 180, continúan desarrollándose. Lo importante es salvaguardar cada una de sus vidas. Gracias. Bueno, un país como Turquía, casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, 700.000 y pico de kilómetros cuadrados. Eso explica que lo que viven en Ankara o Estambul ni siquiera se enteraron igual que nosotros, por las redes sociales, por el teléfono, por familiares, por amigos, pero no sintieron nada porque es un país muy, muy grande. Bueno, regresando al nuestro, a nuestro país, a República Dominicana, recuerden el incidente con el limpiavidrios, cuatro dedos, así le dicen. Bueno, ayer finalmente las autoridades informaron de que esta persona fue detenida luego del incidente donde le partió la frente a una joven ciudadana porque supuestamente esta se negó a los servicios que este ofrece en las calles o a darle unas monedas. Fue apresado, está detenido, va a ser sometido. Vamos a escuchar a alguno de los conductores y al presunto agresor, también a las autoridades que se refirieron a este tema finalmente ayer, luego de que desde la semana pasada el tema de la joven caló a nivel noticioso. ¿Tienes algún apodo que te identifique? Eso viene pasando hace muchos años, y un día puede cobrar la vida a una persona. No deben de estar en la calle en eso, porque ellos muchos se ponen molestos cuando no le dan y quieren agredir a mucha gente. No tengo que decir nada porque no fui yo. Hay un video, que lo busquen en el video, a ver si soy yo, si soy culpable, que me sometan. Ese video no existe, eso es falso. Desde que sucedió el caso, nuestro organismo de inteligencia empezaron a hacer investigaciones, descubrimos que era el apodado Cuatro Dedos, porque solamente tiene cuatro dedos en la mano, que ya nosotros habíamos apresado en ocasiones anteriores. Estas personas son reincidentes, nosotros las sacamos de las calles, las retiramos, siempre sobreguardando sus derechos, el respeto y cuidando el debido proceso, y los entregamos a la Policía Nacional. Más sin embargo, si las personas no se querellan o no denuncian, esos individuos vuelven a salir de las calles. Bueno, y si con cuatro dedos él lanza la piedra con ese nivel de velocidad que puede abrirle la frente a una gente, no me quiero imaginar que tenga cinco dedos ese señor. La verdad es que habría que preguntarse, ¿cuántos de ustedes no se han sentido amenazados y agredidos en muchos casos por estas personas que están debajo de los semáforos como una manera de ganarse la vida? Realmente no es cuestión de sacar a los limpiavidrios, como dice la gente de la calle, es cuestión de ofrecerle una alternativa de trabajo. Tiene que haber políticas públicas contra, no contra, y perdón por esa palabra, sino
a favor, vamos a decir, a favor de esta gente, que esta gente puedan reencauzar sus energías, puedan ganarse su sustento honestamente y dignamente en otro tipo de actividades. Por ejemplo, los venezolanos. O sea, pero necesitamos políticas públicas sustentables en el tiempo. Están en los semáforos y son más creativos. Aquí usted ve 20 limpiavidrios juntos y obligados, le tiran la esponja, a veces uno con un estado de ánimo que no es el mejor ni el más amistoso, y le dañan el día a cualquiera, porque ellos no te preguntan, te tiran el esponjazo. Y yo creo que en ese caso los venezolanos son muy creativos, te dan un show, así tú te motivas. Cuando tú ves que está el semáforo en rojo y ellos te dan un show, yo no sé. Las políticas inclusive obviamente aquí son una utopía, pero también ellos deben de reinventarse, Ana, si eso es lo único que tienen para poder percibir unos centavos, porque tampoco es que ganan muy bien, no ganan para subsistir de una manera decente. Pero de que deben ser retirados, pero concomitantemente con el retiro, hemos tenido campañas debe ofrecérsele una oportunidad de trabajo, y hay mucho que hacer. Mira cómo está la ciudad. Por donde quiera hay un vertedero, por donde quiera hay basura. Aquí hay mucho que hacer. Sí, tú sabes. Sobre todo en las universidades, sí, en la escuela, a ver si cambiamos este negocio de aquí a unos años. Sin embargo, la violencia hasta impera en las universidades, donde se supone que hay un nivel de raciocinio superior al que se ve en las calles, como con los limpiavidrios que no tuvieron la oportunidad de educarse, de ser personas pensantes. Bueno, el caso del joven de San Francisco que golpeó de manera muy violenta, agresiva, deplorable a su compañero. Ayer finalmente los padres lo entregaron a la justicia, va a ser sometido a la justicia, e insistimos que caiga todo el peso de la ley para que esto no vuelva a ser copiado por ningún joven jamás. Él, yo creo que fue por Lani, salió trasquilado grabando ese video por un supuesto chisme. Hay que aprender desde pequeño a manejar los niveles de rabia, de ira, y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos como padres. A todos nos puede fallar en alguna vez el control, el autocontrol, pero lo que este jovencito hizo merece 18 ser castigado. Años. Sí, un jovencito, apenas 18 años, imagínense ustedes. Qué bueno que los padres lo llevaron. Bueno, pero debieron llevarlo desde el sábado domingo cuando empezó a hacerse viral este video. Eso hacen los padres responsables, eso hacen. Si no, señores, miren, la verdad es que nosotros estamos en una... Esos son los que están estudiando, sí, pero sí, pero a trompa limpia, algo tenemos, a vejigazo limpio, tal cual Diablo Cojuelo. Algo tenemos que hacer con estos niveles de violencia a todos los niveles, señores. Y no se resuelven los problemas matándonos. Nosotros, eso es lo que se supone nos diferencia de los animales. El poder resolver los problemas sin matarnos, eso nos diferencia, si no ya estamos al nivel de corral, de irnos a corrales. Miren, y por supuesto que como cada martes, don Bernardo Vega está con nosotros, su comentario del día de hoy es sobre el país y el tema de la migración. Muy buenos días, don Bernardo. Muy buenos días. Hace un par de semanas, en nuestra cancillería, dio una conferencia el célebre sociólogo Alejandro Portes, experto en los temas migratorios. Y allí dijo una cosa muy interesante, que nuestro país es el único, junto con otro, que en términos migratorios se puede definir como un país bisagra. ¿Qué significa eso? Bueno, que es un país donde una proporción alta de su población ha emigrado hacia un país rico, es decir, Estados Unidos, Europa, pero al mismo tiempo y simultáneamente, una proporción importante de la población ha emigrado desde un país muy pobre, que es el caso de Haití. Y dijo que el único otro país en el mundo con características como esa lo era Marruecos. El Marruecos que ustedes tal vez recuerden, que hasta el siglo XV dominaba España a través de los famosos moros y los bérberos, pero que luego fueron expulsados de España. Una proporción importante de su población ha vuelto a emigrar hacia Europa, sobre todo hacia Francia, pero al mismo tiempo, aunque es un país con fronteras marítimas en el Mediterráneo, con Melilla y Ceuta,
y en el Atlántico, llegando hasta las alturas de las Islas Canarias. También tiene una frontera terrestre muy amplia que colinda con Argelia, y Argelia a su vez colinda hacia el sur con países sudafricanos. Y muchos africanos cruzan hacia Argelia para luego irse a Marruecos, ya sea para trabajar allí o para desde allí tratar de llegar a Europa. Somos los únicos dos, pero además hay otro problema, es que somos de las pocas islas del mundo compartidas por dos países, República Dominicana y Haití, en la isla española. Hay dos islas compartidas por razones religiosas. En el Mediterráneo está Chipre, que la mitad pertenece a musulmanes originarios de Turquía y la otra mitad pertenece a griegos ortodoxos cristianos. Y la frontera, curiosamente o trágicamente, está en la calle principal de la capital, como si aquí la calle del Conde dividiera a dos países. También Irlanda, la Irlanda católica y la Irlanda protestante. Otras islas también están divididas. En el Pacífico tenemos a Timor, también a Nueva Guinea, países diferentes compartiendo la misma isla. Y en nuestro hemisferio tenemos en el sur a Tierra del Fuego, que comparten Argentina y Chile, pero son países ambos de compuestos por inmigrantes europeos y hablan el mismo lenguaje. Y en nuestras Antillas tenemos a la pequeña isla de San Martín, que la mitad de la isla es francesa, la mitad holandesa, pero son dos países culturalmente muy similares, y no se da cuenta que está cruzando la frontera solamente porque se deteriora un poco la carretera al entrar a la parte francesa. Hay otros países que no son países bisagras, aunque uno lo pensaría al principio. Por ejemplo, Venezuela, una gran proporción de su población ha emigrado a países ricos, pero ha recibido muy poca migración de países pobres. Lo mismo puede decirse de Cuba, que muchos han emigrado al resto del mundo, pero muy pocos migran hacia Cuba. Costa Rica, en contraste, es un país donde un 20% de su población está constituida ya por inmigrantes procedentes de una Nicaragua, de donde vienen por razones políticas y económicas, pero los costarricenses no emigran en grandes cantidades hacia países industrializados. Entonces, siendo uno de los dos países bisagras del mundo, y siendo una de las pocas islas del mundo, 5 o 6, dividida entre dos países, tenemos características migratorias muy particulares y tenemos que decidir qué hacer. Ya les he hablado a ustedes de que uno de los problemas más serios es que las autoridades militares dominicanas y de inmigración están dispuestas a recibir sobornos para dejar que los haitianos se queden en el país cuando llegan ilegalmente, y que más que gastar más en helicópteros, etcétera, lo que habría que hacer es crear, como hemos dicho, que sean sacados de las Fuerzas Armadas en forma deshonrosa y pública aquellos que cometen actos ilegales al permitir la migración indocumentada. Y ustedes, que pasen muy buen día. En breve, ¿qué tan eficaz es la vacuna contra el cólera que están colocando las autoridades?